Bueno, mis amores, yo estoy esperando a que vengan las chicas a abrirme la puerta. Estoy aquí en unos departamentos muy bonitos. Al ratito las miro, ya voy a empezar a trabajar. La señora quiere que yo esté aquí para revisarles. Y pues bueno, al cliente lo que pida. Al ratito nos vemos. Hola, mis amores, ya ando aquí en Walmart. Mientras las chicas terminan de limpiar un departamento, que aunque yo les quiera ayudar, no hay mucho que hacer porque está muy pequeño y aparte de todo la señora está ahí. Y mejor aproveché para venirme aquí a Walmart a comprar unas cosas de la limpieza para ya no tener que ir el fin de semana. Porque aunque no me lo crean, ninguna tienda, ni Lowe's, ni Home Depot tienen líquidos para limpiar como lo tenían antes. No sé por qué. Miren, ustedes saben que me gusta mucho el Kaboom, así que voy a llevar como unos 4. Dejen volteo para que vean lo que voy a agarrar. Este me gusta más. Esta casi no. Me gusta este. Ya había agarrado unas cosas. Miren, agarré unos boxes para Dani, que ya va a entrar a la escuela. Aprovecho para comprarles calcetas a las niñas, a Dani. Karen escoge las de ella, porque con Karen ya todo es diferente. Este lo compré para traerlo en la Ven, porque a veces las chicas y yo queremos comer y necesitamos. Llevo cloro, llevo también paquetes de Kleenex. Llevo 2, pero yo creo que voy a llevar 3, porque también a Dani le piden en la escuela. Creo que es parte de la lista de útiles escolares. Hoy quería aprovechar para llevar de una vez los útiles escolares, pero Joanita quiere ir conmigo. Así que voy a esperar hasta mañana sábado. Voy a aprovechar para hacer la compra de los útiles escolares de las chicas. Miren, para todas aquellas que quieren saber qué es lo que quita el moho, está este Kaboom, pero lo que yo uso, mis amores, es el cloro directo. A mí me funciona mucho. Aquí hay bastantes limpiadores y por supuesto pues voy a llevar el Lysol en gel, que es muy bueno también. Yo lo uso mucho. Pues ya nada más hay 4, me voy a llevar los 4. Ah, también hay este. Miren, este. Voy a llevar uno de estos, se me hace. Porque este quita el sarro. Pues, y cuesta lo mismo. ¿Qué más voy a llevar? Oh, Kaboom, necesito llevar más. Se acaban bien rápido, mis amores. Miren, el amarillo casi no se vende. Se vende más este. Ya nada más tienen 4, pero miren, la tapa está rota. Se la voy a tener que cambiar. Llevo un trapeador, estos me gustan mucho. Voy a ver qué más voy a llevar. Las toallitas me gusta llevarlas, pero ahorita tengo ahí en la casa. Pero voy a llevar 2 de estos. Estos son para una casa que se va a ir a limpiar, que las personas tuvieron virus. Entonces me voy a llevar, ya nada más hay esos 2. ¿Qué más? El plecha no lo están haciendo el grande. ¿Qué? Voy a llevar unos de estos. Wendy's ahí tenemos en la casa. De todos modos voy a llevar otros 2. Trato de ir agarrando cosas para que no se me vayan terminando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más voy a llevar? Parece que me voy a llevar este. Ya tiene mucho tiempo que no uso. Antes lo usaba
Con este líquido fue el primero que yo empecé. Pero con esto me da unas ganas de vomitar horrible. No soporto las ganas de vomitar. Y es que miren, no tienen fabuloso. Se me hace que me voy a llevar esto, voy a ver qué tal huele. Y pues yo creo que ya me voy. Solamente eso es lo único que voy a agarrar. Aquí sí me va a tocar poner música de fondo porque tienen música aquí en la tienda de Walmart. Pues bueno, ahora sí, ya me voy. Vamos que vamos. Hola mis amores, yo ya vine aquí a la casa de rapidito, vine a recoger a Karen y ahora voy a llevar a trabajar porque el otro día le pedí, aunque no nos gusta pedirle Uber, le pedí el, ¿cómo se llama? El Lyft, creo que se llama Lyft, corríjame si estoy mal, ya saben que por mí no hay problema que me corrijan, siempre y cuando lo hagan con respeto. El caso es que ya vine a recoger a Karen porque el otro día que se lo pedí, de hecho, ni me di cuenta si me reembolsaron mi dinero o qué onda. Pero nunca llegó, se tardó 20 mil años. A mí me gusta más el Uber, pero antes, aunque yo no estuviera, o sea, antes yo lo podía pedir el Uber, aunque no fuera para mí. Ahora es un lío, porque me redirige a mi ubicación y es un lío, no sé por qué. Tengo que bajarle la aplicación a Karen. Pero de preferencia a mí no me gusta que se vaya el Uber. Prefiero ser yo o que sea su papá quien la lleva a trabajo. Y miren, aproveché para darle a mi muñecote. Se le terminaron sus paletas porque esta Joanita y Valeria se las comen. Y miren, aproveché para hacerle un smoothie, un batido de fresas, raspberries, todo lo que es que termina con todas las frutitas de la familia de la fresa. Y está bien rico, ¿verdad, papi? Anda con la camisa al revés. Dile hola, amigos. Dile hola, amigos. Papi, Daniel. Dile hola, amigos. Dile, te quiero mucho. Mi corazón, sí le gustó, mire. Anda viendo sudor, a ver si no me hacen copyright. Y ya saben que aquí está mi loquito. También, mire. Mi Mickey precioso, hermoso. Y pues estoy esperando a Karen que termine de alistarse para llevarla a trabajar y regresarme yo también a trabajar. Miren, aquí hay dos mangos. Se van a echar a perder y nadie se los come. Miren. Ay, Dios mío. Los mangos aquí casi nadie se los come. Pero bueno, también quiero enseñarles una plantita. ¡Ya estás, Karen! Quiero mostrarles... Ah, de los retoñitos que salen, nada más que siento que aquí no se vaya a quemar mi planta. Le voy a dar vuelta, pero me gusta cómo se ve. Miren, esta la puse aquí. Estas plantas pueden crecer en la tierra o también con agua. Miren, mis plantitas. También bonitas. Mi tortuguita. Bueno. Ahora sí, mis amores, ya me voy, mi amor. Dame un beso, papi. Kiss. Pana. Vámonos, beso. Pana. Bye, mami. Pana. No, mi amor, no puedo llevarte, papacito. Voy a trabajar. Bye, mamita. Pana. Mi Dani dice, vámonos. No, mi amor, al rato, ¿ok? Bye, mi amor, le dice a Valeria que ya me voy. También a Jenny, mami, ¿ok? Bye, mi amor. Bye. Bye, Jenny. Y bueno, mis amores, hola de nuevo. Aquí seguimos en la chamba, trabajando, dándole duro. Me vine para acá porque aquí no hay números de teléfonos, no hay fotografías, no hay información, más que todo esto. Pues muchos de ustedes ya saben que estas oficinas las limpiábamos antes mi esposo, mi hija y yo. Y a veces las muchachas me echaban la mano. Pero las dejamos de limpiar porque... Pues yo creo que la señora consiguió alguien, la doctora, ¿verdad? Consiguió alguien que le cobraba más barato y pues ya no quiso que las limpiáramos.
Yo me imagino que es por eso, porque ahora desde hace unos 6 meses a la fecha me ha estado marcando que quería que le limpiara su casa y las oficinas de nuevo. Pues yo le dije que no, que ya, que no podía. Porque pues sí se siente uno así como que mal que lo dejen sin trabajo, le quiten la chamba a uno, se la den a otra persona. Y cuando se dan cuenta que uno de verdad les estaba haciendo un trabajo bueno, pues otra vez lo quieran llamar. Y pues el caso es que ya estamos de nuevo aquí. Hoy fue el primer día que regresamos a limpiar estas oficinas. Ahora sí puse mis condiciones, no vamos a trabajar los sábados. Antes se limpiaban los sábados o los domingos, pero ahora solamente 2 veces a la semana, pero solamente en semana. Ella en vez de ganar, perdió, porque ahora pues me tiene que seguir pagando lo que me pagaba, con la diferencia de que yo ya pongo mis condiciones. Y pues su casa también, y terminé ganando, porque al final de cuentas, pues ahora le cobro más. Ya no le cobro lo que yo le cobraba, sino que ahora le cobro más. Y ya no le limpio los viernes, que es el día que tengo bien ocupado, sino le dije que iba a ser un día que no fuera ni jueves ni viernes. Y pues ya casi van a ser las 8 de la noche, hoy se nos amontonó el trabajo, porque pues yo no pude trabajar el martes, creo. Doña Ana también estaba enferma, luego también Clarita, y el chiste es que nos la pasamos puro faltando a trabajar. Y pues hoy nos tocó trabajar doble. Pero ya me voy a apurar, nada más quería para que se den cuenta por qué luego no les grabo en mi casa, porque pues todavía seguimos aquí chambeando. Así que me voy a apurar para ya irnos. Ya mañana es sábado y el cuerpo lo sabe, que es sábado y me toca chambear mañana también. Y pues me voy a apurar, así que vamos que vamos. Ya hasta los ojos los traigo rojos. Y luego no, y luego por qué dicen, pero Maciel, ¿por qué todo siempre estás con el chongo? Pues porque imagínense que ande con el pelo lacio, bien alaciado, y ahí bien con mucho maquillaje, un vestido negro de vestir, unas zapatillas, pues no. Aquí ando, miren, todavía con ropa de la chamba. Y bueno, ya me voy a apurar porque si no, menos terminamos. Vamos que vamos, mañana tengo que ir a trabajar, lo bueno que ya nada más es este sábado. Y en agosto otros 3 sábados y ya. Porque yo de por sí no me gusta trabajar los fines de semana. Pero bueno, ya luego los miro, luego les sigo grabando. Así que vamos que vamos. Buenas noches, mis corazones. Buenas noches. Bueno, pues yo ya llegué a trabajar después de una larga jornada. Salí desde las 6:45 de mi casa. Y miren, son ya casi las 10 de la noche. Miren, aquí está mi corazón, mi bomboncita, aquí está mi Joanita. Hola. Voy a tomar una coca dieta, mis amores, porque de verdad que se me antojó muchísimo. Ya te robó tu teléfono, Dani, mi amor. Y bueno, mi esposo, yo iba a pasar por Karen, pero es que mi Karencita a veces, mientras que cierran, mientras que limpian y todo eso, me llegó un paquetito, no sabemos de quién es, porque también mi esposo ya a veces ordena, a veces, ya se cayó. Oh, ya sé qué es, amé. Oh. Unos pupilentes que encargó mi esposo. No, que encargué yo. Bueno, mis amores. Ya me voy a dormir. Pero antes de irme a dormir, me voy a dar un bañito. Voy a darme un baño. Voy a leer mi Biblia un ratito. A orar. Y pues bueno. Ya mañana Dios irá. Mañana sí me toca ir a trabajar. Ayudarles a las personas, bueno, a los dueños de la farmacia. Ya nada más, yo creo que son 3 semanas más. Salud, mi amor. 3 semanas más. Miren, como siempre, mi Joanita está dibujando. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué estás dibujando, mi vida hermosa? Enséñales. Ya terminó mi Joanita Bananita, miren. Qué bonito dibuja mi corazón. ¿No vas a saludar, mi amor? Hola, buenas noches. ¿No les vas a mandar besitos ahora?
mandas muchos besitos y abrazos. Mi corazón hermosa, mi niña linda. Bueno, mis amores, que pasen una feliz noche, que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Y vamos que vamos siempre, mis corazones, no se desanimen. Todo trabajo duro tiene su recompensa tarde que temprano. Todo lo que sembramos, cosechamos. Sí, así va, porque a veces digo, todo lo que cosechamos, sembramos. Pero, ¿y ahora, Miki, qué te traes? Miren, aquí está mi miquito banana. Precioso, mire. También mi velita y mi chofi. Bueno, mis corazones, ahora sí los dejo. Que pasen una feliz noche. Que Dios me los bendiga. Bye. Adiós. Al día siguiente. Bueno, pues yo ya llegué aquí al Waffle House. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vine a desayunar rapidito. Antes de llegar ahí a donde nos tocó venir hoy a vacunar, bueno, yo a traducir para las personas esta pequeña campaña de vacunación aquí en la ciudad de Esmirna. Nos tocó trabajar el día de hoy, no está muy lejos de mi casa, pero bueno, me voy a apurar porque voy a desayunar, mis amores. Y ya después les sigo grabando durante el día. Así que vamos. Hoy es sábado. Si no me equivoco, hoy es 24 de julio. Creo que sí es. Se me olvidó mi reloj. Pero bueno, yo casi no soy mucho de tanto menjurje en la mano. Pero bueno, al ratito los miro, mis amores. Voy a apurarme porque tengo que llegar 15 minutos antes de la hora que me dijeron. Así que vamos. Bye. Hola, hola, mis amores. Aquí estamos el día de hoy. Mira, ya nos estamos trabajando en las vacunas. Mis amores, voy a usar el baño, pero quiero aprovechar para recomendarles este mercado. Que hoy, aunque termine cansada, sí voy a dar la vuelta, porque aquí se ve que tienen de todos los productos hispanos, latinos. Tienen bastante, bastante variedad. Pero bueno, voy a usar el baño y luego les sigo grabando. Hola, mis amores, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues yo apenas acabo de empezar a grabar el día de hoy porque no ha pasado nada del otro mundo. En la mañana solamente fui a dar un estimado, así le llamamos aquí. No me acostumbro a decirle fui a dar un presupuesto. Ya regresé, sí se va a limpiar esa casa, se va a limpiar dentro de 2 semanas, aunque no me gusta dar ese tipo de presupuestos. Mayormente cuando yo doy un presupuesto es porque se va a limpiar la siguiente semana.
No es porque la persona va a tener que esperar 2 semanas, porque se va ensuciando más la casa. Porque imagínense, la persona va a estar usando los baños, la cocina, toda la casa la va a seguir usando durante dos semanas y pues una semana está bien. Por ejemplo, mayormente casi siempre todos los presupuestos los fines de semana, si están cerca de mi casa, y si no, hasta el lunes que ande yo trabajando, porque los fines de semana no me gusta andar manejando tan lejos de ahí de mi casa. Pero bueno, en fin, hemos estado aquí en la casa. Ahorita mi esposo va a llevar ahí a Dani a la alberca un ratito, aquí a la alberca de donde vivimos. ¿Ya, mami? ¿Qué necesita tu papi, mi amor? ¿Cuál? Y pues ahorita, mientras mi esposo lleva ahí a Dani a la alberca, miren, ya va listo mi Dani. Dile hola, amigos. Dile hola, amigos. Hola, amigos. Ay, mi Dani. Pues sí, lo van a llevar a la alberca porque hace bastante calor. Bastante, bastante calor. No ha estado lloviendo, pero sí hace bastante calor. Nosotros vamos a ir, voy a ir con las niñas a hacer las compras de los útiles escolares. Y también vamos a ir a comprarles mochilas. Joana ya le encargué su mochila ahí en Amazon. El otro día ella me dijo que quería una que le gusta mucho. Ya después se las muestro. ¿Ya te vas a llamar? Y pues ya nada más faltan, pues prácticamente solamente Joana tiene mochila. Say goodbye, mami. Pues así es, mis amores. Así que mis hijas ya están ahí en la camioneta esperándome. Les dije que prendieran, que ya prendieran la camioneta para que no estuviera bien. Miren aquí quién anda. Que prendieran la camioneta porque hace bastante calor, para que se vaya enfriando. Y pues al ratito las miro, ya al rato les grabo en las tiendas. Ok, mis amores, al ratito nos vemos. Meten. Pues ya andamos aquí. Venimos a la tienda de Kohl's. Ay, es bien difícil acomodarse estas cosas. Venimos a la tienda de Kohl's, mis amores, porque aquí venden las mochilas. Ahí están las mochilas, mi amor. Aquí venden las mochilas que le gustan a las niñas y que son bien durables. Son muy buenas, salen muy buenas, y aparte pues sí, son de buena calidad. Put your backpack, please. I already have one. ¿Me vas a saludar? Hola. Vente a mí. Oh, sí, tú ya tienes mochila, ¿verdad? ¿No tienen de esas, Karen? Creo que están en el otro lado. They're not in juniors. Remember they are in the other way? ¿Dónde están? ¿Allá? Sí, están acá. Vente, Valeria. Ahí está la Canen, mire. Hola. ¿Ah? Ahí está Valerita también, miren. Hola. Tiene el cabello bien largo la Valerita. Oh, mira esa. Está bonito esta, mira. ¿Estoy bien atrasado? Oh, está muy pequeña, mami. Muy, muy pequeña para todos los libros. Estas están grandes, ¿no? Estas. Oh, sí, mira, estas están grandes. Esta está bien pequeña. Aquí está la negra. Okay, hold on.
Mira, ahí está el de Galaxy que tú estabas buscando, Joana. ¿Eh? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Thank you. ¿Dónde está Joana? Oh, thank you. Appreciate it. Oh, okay. All right, thank you. Have a good one. Bueno, pues ahora vamos a ir a la tienda de Target, porque ahí en Kohl's solamente fuimos por las mochilas. Pero ya aquí es donde vamos a comprar los útiles escolares. Me acuerdo que en México cuando íbamos a entrar a la escuela le decíamos los inútiles. Bueno, pues ahora sí ya estamos aquí para agarrarlos. Pero no las tienen allá, las tienen allá. Hay tantas cosas tan bonitas aquí, miren. La decoración. Ya estaba lloviendo que ya están empezando a sacar lo de Thanksgiving. En un video lo vi de alguien. Pero yo no quiero que se acabe el verano. Definitivamente es mi estación. Aunque haya mucho calor, yo prefiero mil veces que haya mucho calor al invierno. El invierno definitivamente no me gusta. Se me hace una temporada muy nostálgica. Oh, acá están, mira, Valeria, Joana. Se me hace muy nostálgico, de verdad. Ok. Bueno, vamos a necesitar glue. Resistol. Sí, mami, agarra. Agarren, para Dani. No, agarren uno de esos, mejor. Sí. Así se reparten dos tú, dos Dani. No. Van a necesitar de estos, ¿no? También. No, I only need colors. Sí, colores también. Valeria, ¿dónde está la lista? Aquí está. Estos son los que no, te. For me. No, por Joana, te dije que primero Joana. Aquí está, mira, los que le piden a Joana siempre. Son estos. Miren, no me había dado cuenta. Este trae. ¿Cuántos trae? 2, 4, 6, 8, 12. Quisiera regalarle a algún niño o niña una mochila con unos. Oh, ¿ya la encontraste, Valeria? ¿Qué más? Crayolas, ¿no? ¿Crayolas? ¿Tú vas a necesitar crayolas? No. Tú y Dani sí, ¿verdad, mami? Tú debes aprender a agarrar tus cosas, mami. Se me están unas tijeras, mi amor. ¿Solo eso? Esas dos están buenas. Yo creo que estas, Joana. No, los otros. Eso. Mami, ¿puedo comprar esto? Mira, están estos que tienen dos. Tú necesitas unas de estas, ¿no? ¿Es tu big? Yeah. Entonces lleva unas de estas. Están muy chiquitas estas, mi amor. ¿Cuál te sientes más cómodo? Más cómoda. Ok, agarra esas. ¿Y dónde está para mi Dani? ¿Tú ya tienes tijeras, Valeria? No. Esto es para Danito. ¿Quién sabe si estas le servirán a mi Dani? Sí. ¿Sí? Oh, mira, aquí están estas. Para Dani.
Estas son como que para Dani. Espérame, estas son para Dani. Okay. ¿Tú ya tienes las tuyas, Joana? ¿Ya tienes tus tijeras? Sí. ¿Qué más? ¿Dónde está la lista? Tú necesitas un, necesitas una de esas, una regla. Ay, esto me gustó. Esto lo deberían de tener año con año, miren. Deja que ella escoja el suyo. Necesito comprarle una mochila a Dani, no se la agarramos. Pues aquí está uno. No, ese no. ¿El otro qué es? ¿El hombre araña que está allá abajo? ¿Sí? Ok. Ahora le sabrán. Mira, mami, es una Joana, ¿dónde está tu lista? Es esta, ¿no? Es el rey. Pongan las cosas aquí, por favor. No. Debes de abrocharte el zapato porque si no se te va a caer. Se te va a caer, mi amor. ¿Qué más necesitan? ¿Fal aire? She needs fal aire. ¿Y tú, Valeria? ¿Ahí está el fal aire? ¿Tú no necesitas fal aire, Valeria? ¿Uno por ti también? No. Allá ya tienen uno. Entonces ya nomás agarra uno. ¿Plumas tú no vas a necesitar, Karen? ¿Pensos? ¿Sí encontraste el S, Karen, para Joana? ¿Ah? Necesitan erasers también. Aquí está, mira. Gomas. Dos. Tres. Cuatro. Toma. ¿Dónde está el carrito? Vuelvo a traer, por favor. Todavía agarra los sacapuntas, sharpeners. Necesitan los pensos, los lápices. Ya los agarré. Ya los agarré. Cállate, porque. Quiero llevar 5 para regalarle uno a unas niñas. Dani necesita. Oh, ya le agarré acá. Ya tiene scissors, ya tiene sus. ¿Qué más necesitan? ¿Ya no les tiran de esos holders? Sí. Ya mejor no. Ah, eso está bonito. Mira ese.
librito, Rachel. Es workbook, ¿verdad? A ver. Acá una mochila para mi Dani. Esta está bonita, esa negra. Esta. Sí. El Danito es el que necesita su mochila. Pues sí, acá están. ¿Ves eso? Oh, agárrale ese, mami. Ese está bien bonito. Sí. Sí, esa está bonita. Porque esas son de las simples, ¿verdad? No, esa de Spider-Man está bien para él. Ya vámonos. Y aquí está su de esta, mire. Ajá. Y nada más queda una. Mira. Pero es que está bien, bien chiquitita esta. Tú ya tienes dos en la casa. La tienes que limpiar nada más. En water bottles. Aquí están los ice pack. Aquí están las de estas de para comida. Ajá. Ah, mira, aquí está. Esta. Y esa no se escurre, esta. Está bien. Ajá. ¿Mm? Lunch, no, sorry. Esa es una cuchara. Aquí la guardas. Trae una cuchara. Por si te ponen sopa. Vámonos, mami. Es uno como este, yo creo. Te los voy a ordenar en Amazon. ¿Sanitarios no van a necesitar? Este te vas a llevar y luego ese. ¿Por qué no llevas mejor uno de estos que duran más el agua fría? Ya tienes uno, el que te hizo Clarisa. Okay. Ya tiene uno. Bueno, pues ya compramos todos los útiles escolares, aunque todavía apenas nos van a decir el día lunes. El lunes, que es el día 2, tienen el open house. El día 2, ¿verdad? Sí. Tienen el open house. Y ahí van a decir si van a tener clases virtuales. Todavía van a seguir usando las computadoras. O si ya todo va a ser normal, no se sabe. Lo único que sí se sabe ahorita es que... ¿Cómo se llama, mami? Oh, sí, Karen me está diciendo que la música. Por eso es que no puedo aquí grabar mucho de estar hablando, porque luego me van a hacer copyright. Ya mejor en la casa les explico. Pero me están diciendo las niñas que hay un huracán. ¿Cuál es, mami? El Elsa. El huracán Elsa, que ya está en Florida, ¿no, mamita? El huracán Elsa, que ya está en Florida y que supuestamente viene para acá. Digo supuestamente porque Dios quiera y no vaya para ningún lado. No digo que ojalá y se quede allá. No. Dios quiera y Dios haga que no vaya para ningún lado, no avance. Esta ropa está bien bonita, miren. Miren, me gustan estas camisolas, les llama mi madre. Estas camisolas con este tipo de shorts. Miren, están bonitas. Pero ya se va a acabar el... Qué tristeza que ya se va a acabar el verano. Ya vienen los tiempos de frío. ¿Ya nos vamos? Sí. Ya nos vamos, ahora sí.
Mami, ponlo todo ordenadito, mamita hermosa. Todo ordenado. Tijeras con tijeras. Binders con binders. Todo juntito, libretas con las libretas para que el muchacho cuando lo meta allá a las bolsas todo vaya ordenado. Todo junto. Hi, how you doing? Good, thank you.